need to get out of my head, but I just keep replaying what she said. And I don't like the pressure, I'm just gonna stay in bed. The wheels gotta turn, that's what they say. I'm laying here alone and that's okay. I'm just below the moonlight, floating over Monterey. Sometimes I get so lazy, sometimes I go so slow. Sometimes I act so crazy, sometimes I feel so low. Sometimes I get so lazy, sometimes I go so slow. Sometimes I act so crazy, sometimes I feel so low. I'm feeling so lento, lento, lento. I'm just having fun, having fun, having fun. You tell a better story when time's moving slowly. If there's something I'll never do, then it's rushing to be with you. Don't think it's a crime, I'm taking my time and there's nothing to do. Cause sometimes I get so lazy, sometimes I go so slow. Sometimes I act so crazy, sometimes I feel so low. Sometimes I get so lazy, sometimes I go so slow. Sometimes I act so crazy, sometimes I feel so low. I'm feeling so lento, lento, lento. Ahora, se me escucha. No se ha cortado, ¿no? La cara de André, hostia, menos mal, tío. Qué cagada, es que me he puesto a actualizar. A lo mejor pasa otra vez, ¿eh? Claro, estoy actualizando lo del driver este de... El driver... ¿Qué he dicho, tío? El driver este de... De la tarjeta gráfica. Y eso parece... Yo me he cagado, me creía que se me había apagado el ordenador, tío. Digo, no me jodas, tío. Es que me ha vuelto a pasar lo del pantallazo azul. Que llevaba 2 días sin pasarme. Bueno, ayer es que no estuve en casa, pero antes de ayer tampoco me pasó y tal. Digo, hostia, parece que se ha arreglado, no sé cuál. Porque instalé unas cosas que tiene de Windows, que como quité la actualización automática de Windows, pues digo, a ver si ha sido la cagada esta. Y me he puesto a instalarla. Lo tengo todo puesto, ¿no? A ver si estoy hablando solo, sí. Y... Espérate, porque tengo esto aquí. Vale, ya está, ya se ha instalado. Actualización exitosa. Y eso. Ya está, ¿no? Esto lo puedo cerrar. Un momentito, ¿eh? Vale. A ver, no, estoy leyendo. Segundo. Vale, vale, estáis aquí. Menos mal. Sí, tío, qué cagada, Sony. He puesto 30, mira. Mira que... Hostia, apagado. ¿Por qué no suena? Ah, coño, tardó en sonar. Muchas gracias, Pau, por esa suscripción con Twitch Prime. Hostia, ahora empezará a bajar los suscriptores y a subir, ¿no? Todo el rato. Bueno, ahí a subir, sí, a suscribir. Yo estoy motivado. Hoy es el día que hubo... ¿Y por qué esto se me ha quedado así como rayado? Vale, ahora. Ah, bueno, de hecho le puedo dar play, ¿no? Eso. Hoy es día 28, claro. Hoy es cuando... Hoy os suscribisteis 37 personas el mes pasado. Por ahora sigue esto en 355 suscriptores. Supongo que a medida que pase el directo se irá moviendo ese número. Irá bajando. De normal, irá bajando. Ya había Juan que ayer le bajó 840, una locura, tío. De toda la gente que se le suscribiría en estos días del mes pasado. Momentito, perdón que no os lea. Tengo mucho down. ¿Qué comiste en tu primera comunión? No me acuerdo, tío. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos los que preguntáis qué tal. Muy bien. Estoy very good. Estoy en una etapa muy feliz de mi vida.
No, apuesta con la camiseta entonces. Ah, había hecho apuesta. Esta nunca me la pongo. Es que, como vengo de fuera, pues vengo con una camiseta de salir. Normalmente las camisetas que me veis aquí son las camisetas que no me pongo nunca, con las que no salgo a la calle. Por eso alguien dijo, Josema, creo que dijo, lleva un mes y le hemos visto cinco camisetas, porque son las cinco camisetas mierdosas que nunca me pongo. O que me pongo para el tenis a veces, pero incluso así me da, no sé. Como sudo mucho aquí, pues me pongo la más mierda que tengo. No se ve la suscripción. Pues, ¿por qué no? Porque no se ha visto, no se ha visto la suscripción. A Rasp no le dejaba resub hasta el día 30. ¿Y eso? A mí no me deja suscribirme entre horas se acaba. ¿Y qué es eso? Y si tú eres feliz, yo también lo sabía muy bien, muchas gracias. Yo veo la pantalla en negro, ¿qué sucede, cojones? Antes me ha puesto como que se estaban perdiendo cuadros, tío, pero no. Reinicia la página. Ah, vale. No vale añadir camiseta, así no podemos apostar. Pero no quieres salir guapo para nosotros, ¿por qué? ¿No te importa? Ay, chido. Claro que me importa, ¿eh? Pero que le da un ambiente a esto más casero, ¿no? El que me ponga. El que me ponga camisetas con las que no salgo, porque iba a ser más casero, no lo entiendo, no tiene sentido. No se ha visto la donación, pues no sé. O sea, la donación, la suscripción, lo tengo aquí puesto, porque no se va a ver. A ver si hemos movido alguna tontería. Un segundito, que esto lo vamos a mirar en un plis plas. Esto porque se me ha desconfigurado. ¿Esta se está viendo? No, no se está viendo, es verdad. ¡Álvaro! ¡Hostia! El primer 2 meses seguido que veo, ¿no? Claro. De hecho, el otro. Acaba de suscribirse con una suscripción de nivel 1, Álvaro. Madre. Muchas gracias, Álvaro, tío. Ya estoy de vuelta. Que claro, entonces me he equivocado. El que se ha suscrito antes, el señor. Bueno, te he dado las gracias, creo que sí, ¿no? Bueno, el señor o la señora Pau, ¿no? Pau de Paula. Pau es un nombre también en catalán, claro. Ah, no, Paul, ¿no? Bueno, yo qué sé. Pau. Era su primera vez, claro. Porque si no, pondría suscrito 2 meses. Pues Álvaro es oficialmente el primero. Qué raro que a Rasp no le haya dejado hasta el día 30, no, no entiendo eso. Sí se escucha, pero no se ve. Pero está puesto en la capa de arriba del todo. Ahí está, es 4-3, perdón. Esto se queda abajo, el navegador tiene que estar aquí arriba. A ver un momento que yo. ¿Qué está pasando? Baritox. Muchísimas gracias, Baritox, por esa suscripción con Twitch Prime, tío. Bienvenido. Pucho amo. Pau es de chico. Es Pablo, pero en valenciano. Ah, eso, vale. Es Pablo en valenciano. Pues Pau, bienvenido, tío. Ya por fin me han puesto la fibra en el piso. Hostia, qué guay, tío, Álvaro. ¿Qué son? ¿300 megas? Yo creo que. Es que yo ya no sé ni en lo que estoy. O ahora se lleva lo de 600. ¿Qué es lo típico ahora? ¿Qué pasa, loco? Aquí estamos, tío. Momento, momento. Que estoy intentando averiguar esto, ¿eh? Que no entiendo por qué no salen vuestras. ¡Uy! Espérate, esto no va aquí. I'm feeling like lento, lento, lento. Ahora. Vale, un momento. Un momentito, tío. Un momentito. Polo y Pau tienen el mismo origen. Me veis bien y todo el rollo, ¿no? Es que cuando ha empezado, ha salido el cuadro ese verde, que siempre me sale en verde, y siempre me pone cuadros perdidos cero. Pues me ha salido en amarillo, en rojo. Digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves? Perdón. Alert box. A ver si es que he borrado yo algo sin querer, tío. ¿Por qué no me sale el Airbox? Aquí. Vale, momento. Si yo pongo esto y le doy a test subscription. Es verdad, no sale. Algo la he liado yo. Un momento. ¿Por qué no sale? Esto está aquí. Enable. Wiggle. ¿Por qué no sale? Lo tengo puesto. Porque no puede salir, qué raro, ¿no? Igual está en otra escena. No, 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 no. Lo estoy viendo en IRL. Luego no sé si ve. Y ahora aquí, ¿por qué no se ve lo otro, tío? Navegador, cam izquierda. ¿Qué está pasando, tío? Si justo antes de empezar el directo he comprobado que me salía el marco de la cámara y ahora no me sale.
No entiendo nada. No entiendo nada. Se han anulado las suscripciones para suscribirme de nuevo. Muchas gracias, Indiguito. No, pero si tú te... No sé cuándo te suscribiste tú. Todavía no, ¿no? Se te acaba cuando... Os lo pone arriba, creo. Arriba a la derecha pone hasta qué día estáis suscritos. Creo. Pues no sé qué pasa, tío. Voy a poner de fondo algo, ¿vale? Siempre pongo lo mismo, perdón. Vaya locura, esto es un cachondeo. Usted se escucha mucho, ¿no? Vale. No hay rutina para perder peso en el gym, Javi. Solo tienes que consumir menos de lo que quemas. O sea, que comer menos de lo que quemas. Que el balance sea negativo, simplemente no tienes que hacer nada. Puedes perder peso sin ir al gimnasio. O puedes comer como un puto cerdo y perder peso. Sí. Luego haces muchísimo y te mueves muchísimo. Todo está en el balance. ¿Tú no duermes siesta? No, yo no duermo. Escúchame. No, no vas a poner nada de fondo. Vas a jugar al Dark Souls que te lo pide el bot. Pero eso lo tendrías que poner entre paréntesis, ¿no, Eva? Sí, voy a jugar al Dark Souls. Coño, Chester. Muchísimas gracias, Chester797, por esa suscripción con Twitch Prime. Oye, lo siento, no sé qué cojones pasa. ¿Por qué suena y no se ve? No lo entiendo. No tiene sentido. En plan, la alerta está puesta. Y además que yo tengo esto puesto. Fade in, fade out. No tiene sentido, no lo entiendo. Muchas gracias, Adrián, tío. Tarda súper poco en contestar. No, nunca hay delay o delay. Bueno, hay 2 segundos. Mob Soulier. Pero es como normalmente me voy por ahí por los cerros de Úbeda, por ahí arriba a contestar a gente. A ver, un segundo. Save settings. No entiendo nada, ¿eh? No sé qué pasa. Voy a probar otra vez. No va, tío. ¿Y la donation? Tampoco, no va nada. Esto tiene que ser por algo de esto, ¿eh? Tiene que ser por algo de la capa. No va, tío. This is a test with alert. 2, 3 segundos solo. Vengo en 5 minutos, no te vayas, no, hombre, de aquí no me muevo. Es que no, normalmente había como 9 o 10 segundos, que es lo que tardaba en contestar. Poner lo que sea y contesta. Sí, es que hay dos modos, modo normal o modo baja latencia. Lo pusimos ya hace una semana y media o así, ¿no? Yo creo. O una semana. Lo del modo de baja latencia. Peli que te flipe, el tren de las 3 días de Yuma, por ejemplo. Me gusta mucho. Que la di digo esa porque normalmente esa no la habéis visto y está chula. Igual se ha petado el Streamlabs. Pero ¿y por qué suena? La música suena y al menos la sube en el chat se pueden ver. Ya, eso es verdad. Es verdad, lo ocupéis. Ya, pero quiero que... No sé si es algo que simplemente tengo que dejar pasar. Y ya se arreglará o que... Uy, ahora he cerrado esto. ¿Para qué...? No sé, tío. ¿Y por qué coño no me sale ahora esto? El marquito tan guay que tengo. A ver, en Stream Elements. Si es la última. Es la última prueba que te ponen antes de darte el panel. A ver si eres capaz de superar. Hostia, tío. Es que encima eso, imagínate, ahora Roberto a lo mejor está viendo esta parte de este directo para comprobar cómo van las cosas y dice. Pero si no tiene puesta ni las suscripciones ni nada. Es que vaya putada, me están haciendo todo el boicot, ¿eh? Yo lo dejaba pasar, tampoco es que tú hayas tocado nada, ¿no? ¿Has tocado algo, niño? No, yo no he tocado nada. Me tengo que ir ya, si sigue en directo luego te veo. Venga, Vane, pues luego nos vemos si vienes. Eps. A mí ni me has leído, me voy a poner a llorar. Que si te he leído, Josema, ¿qué estás diciendo? ¿Qué poder de convicción? ¿Las convenció del tirón? Ah, porque ya has dicho antes algo de Dark Souls tú, Josema. Que a los presidentes Plusencio. Vale. Vamos a ver qué coño pasa con mis overlays. Voy a hacer un momento de comprobación esta, ¿vale? Se supone que tengo puesta. Perdón,
Cámara arriba. Propiedades. Está puesto, tío. Streamer. A ver, un momento, lo voy a coger de otra forma. Ahí estamos, esta, ¿eh? Copiar. Pegar. Por la cara. Esto no es de... Creo que no es de esto, ¿eh? Creo que es del OBS. Porque no tiene sentido que tampoco vayan las cosas de Stream Element, ¿sabes? Creo que va a ser de mi OBS, tío. Por la cara... El OBS, por cierto, lleva diciéndome ya desde que he empezado, desde que empecé hace mes y pico, a que hay una nueva versión, no sé qué, yo siempre le digo, recuérdamelo más tarde, recuérdamelo más tarde. A ver si al final voy a tener que actualizarlo. Roberto es un voz de este dato. Uy. Bueno, tío, pues yo qué sé, perdona, que no estoy otra vez la puta cámara, en fin. Ahora que la tenía bien puesta, tal, la acomodé el tamaño. O sea, la cam, me refiero al marquito. No entiendo, y lo del navegador lo entiendo menos todavía. Aquí lo tengo aquí y aquí lo tengo ahí arriba. Pues es que no sé qué coño pasa con el navegador. El navegador tiene que estar lo más arriba, ¿no? Espérate, ahora porque lo he puesto aquí abajo. Estaba puesto aquí arriba, ¿no? Yo, que yo sepa, a ver un momento. Voy a hacer la última prueba, ¿vale? ¿Has venido alguna vez a Jerez? Creo que no, Javi. ¿Puede ser que el link en el que salían las notificaciones se haya modificado externamente y tenga que volver a ponerlo? No, porque si te das cuenta, suena. Está bien enlazado porque suena. Simplemente no se ve la imagen, que no tiene sentido. El único sentido que tiene es que esté en una capa diferente. A ver, un momento, suscripción, voy a hacerlo otra vez. Test subscription. Por la cara, pues no sé, tío. Me voy a dejar, no sé qué pasa. Yo creo que cuando reinicie el OBS funcionará. No sé por qué pasa eso, pero bueno. Cuando reinicie funcionará. Por lo menos me escucháis y me veis como dice Locus Pain. Ah, coño, es verdad, he venido a tocar Villa Marta, o sea, he ido a Jerez a tocar, es verdad. Que no, ya no me acuerdo, tío, dónde toco. He tocado en varios, en muchos sitios. He tocado en muchos sitios, tío. ¿Qué he hecho, tío? Qué movimiento, para hacerme el sobra. Es más fácil que te enseñe la pantalla. No, pero sí, estoy diciendo lo que pasa, o sea, vosotros estáis viendo, mi pantalla la estáis viendo vosotros, es esto, lo que veis en el directo en mi pantalla. Es el OBS que no sale, no suena y ya está. ¿Qué has comido hoy? Si hay donación puedes parar para mirar lo que no nos molesta. Y para eso se ve en el chat. Vale, vale, perfecto. Sí, lo ocupéis, si no es por hoy, es más por... Pero bueno, ya tengo, luego tengo tiempo de mirarlo. Vale, pues voy a jugar ya a este buen juego. Vamos a ver si hoy nos hacemos, por lo menos tenemos que hacer un boss. Toma, para ahí sin fade out ni nada. Vale. ¿Qué iba a hacer yo, chío? Abrí el de este. ¿Te gustaría aprender a tocar contrabajo? No especialmente. No es de los instrumentos como me gusta. O sea, pues, hombre, por mí, si me lo da, si me dicen, toma, si aprendes, pues obviamente aprendería todo. vale. Hombre, melocotón. Ya ibas tarde. You were late. Tarde. Ah, que he comido eso, perdón. No me da la impresión siempre de que esto se escucha mucho. Es que se escucha mucho el menú, ¿no? He comido. Perdón, un momentito, que sigue acomodando. Es que lo tengo que hacer manualmente esto, porque como es el modo ventana. Ahí va. He comido. ¿Qué coño he comido? Filete. Es que siempre me acuerdo primero del segundo y luego del primero. Del segundo, un poco de codito y filete empanado. Y de primero. Ah, una ensalada de pimiento. Tipos.
¿Malagueña es eso? Patata, pimiento y tal. ¿Te muerdes la uña? No. Solo me muerdo la dureza que se me hacen en los dedos, ¿sabes? Sobre todo en la mano izquierda, que es con la que toco el violín, el mástil, que es la que se me hace la dureza, me muerdo lo que es toda la yema del dedo, ¿sabes? Que se me hace endurece, me encanta morderme eso, ¿sabes? Y en la otra mano suelo morder como. No es exactamente. No son los padrastros, porque los padrastros cuando te los quitas duelen. Es como también una dureza que tengo ahí en los lados, ¿sabes? En los lados de justo donde termina la uña, por cada lado. Como que también hay una parte ahí que me gusta morderme, no sé. Pero no es la uña. Sí, ensalada malagueña, pues eso. Hoy no me puedo quedar, estoy fuera. He parado para comer, por eso estoy aquí. Qué atentos sois todos, Dios mío. Todos y todas. Yo los coditos los llamo caracolitos. Ah, de hecho, coditos creo que no se llaman. Es que mi madre la ha llamado así desde que soy pequeño y pues se me ha quedado. Pero creo que lo venden como tiburones, ¿no? Al menos en el Mercadona creo que ponen tiburones. ¿A qué va a jugar? Un juego nuevo, creo que no habéis visto hasta ahora. Se llama Dark Souls. Prepare tu die edition. Y vamos a darle nivel 77, mi número. Ay, que no lo estáis viendo, ¿no? Me parto el culete. Parece que va bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Va demasiado bien. Ay, es que no lo estáis ni viendo, claro. Espérate un momentito. Va lagueadísimo, ¿eh? No me ha salido bien la ironía porque no lo estáis viendo, pero bueno. Baja el brillo. Ese, la verdad, que ha sido original, ¿sabes? Normalmente la gente dice, se ve de puta madre, me gusta ahí la cámara cuando la tienes en el centro, ¿sabes? Típico. Pero este no me lo esperaba. Baja el brillo, ha estado bien. Le doy un 3. No, todo el rato con el puto meme. Le doy un 8 y medio. Ha jugado al barman. Al barman. Al que sirve la copa. Al Batman Arkham Knight. No me acuerdo, creo. Yo no he jugado a los Batman, en plan. A alguno he jugado con Juan, en plan, nada. 20 minutos. Y no sé si era el Arkham Knight, puede ser que fuera ese. ¿Cómo estás, por cierto? Muy bien, me lo puedo. Estoy, ya he dicho antes al principio, muy feliz, la verdad. Estoy en una etapa muy feliz. Todo me va muy bien. No sé, no le pido nada más a la vida, obviamente. ¿Qué coño le voy a pedir más? Si es que lo tengo todo. Me siento satisfecho. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve encima? ¿O debajo? ¿Por qué coño no se ve, tío? ¿Qué está pasando? Creo que no va bien el OBS, tío. Solo me. ¿Por qué pasa esto, tío? Lo tienes todo menos una mod que se llame Marta. Bueno, a veces hay que conformarse con belenes. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al OBS, chicos? Actualízalo, Andresito. ¿Qué hago entonces? ¿Paro el directo y lo abro otra vez? Seguramente cuando. Lo malo del OBS es que no lo puedo reiniciar, como todo en informática. Todo se arregla saliendo y volviendo a entrar. El caso es que lo escucháis, ¿verdad? Sí, porque pone audio de escritorio. O sea, lo escucháis y no lo podéis ver. Y no se ve nada, no lo entiendo. Tanto van las imágenes como del link. Es que no tiene sentido. Actualiza, te esperamos aquí, actualiza. Una cosa te voy a decir, de escopeta tengo. Venga, pues voy a hacer eso, tío. Lo siento mucho. No me gusta sobre todo porque se me va a quedar un directo chiquitito y luego otro resubido, pero bueno. Pues. Con eso de los drivers que has dicho al principio. A lo mejor por haber actualizado en medio de eso se me ha jodido algo. Pues puede ser, ¿eh? No sé, voy a ver qué pasa, ¿vale? Venga, voy a cortar esto. Pero voy a salir también del juego. Voy a cortar y ahora abro otra vez, ¿vale? Esto es chiquitito. Un directo chiquitito. Wow. Cuesta que entre. Bueno, pues yo de hecho me tengo que ir ahora. Aunque creo que cuando vuelva seguirá aquí. Sí, más o menos estaré como siempre hasta las 6, ¿vale? Así que nos vemos ahora, Shuni. Venga, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo, no es broma. Ahora vengo.